Hay un show aquí de carros clásicos. Esto le llaman vintage. El famoso modelo A de Ford, 1928-1931. Yes. Eso es un Ford 1930, modelo A, vintage. Es really cool. Actually, aquí adentro está un perro, un doggy. Esto vendría siendo así como una perrera de los que va. En aquel entonces sacaban su, los llamabas para llevarse a los animales. Igualmente, este es un modelo Ford 1930. Esta es una 931. Totalmente mecánicos. Wow, este todavía es más antiguo. Este es un modelo 1929. Cada uno tiene sus pequeños detalles. Este dice del club de Southern California, Good Roads. Este es un 1931 Ford modelo A. Oh wow, este es como un Jeep. Este es un Jeep. Este dice que la velocidad máxima es de 40 millas. Algo. Algo de esto está que tenían estos era pues que estaban planeados para el viaje, traen su lo que le llamaban su petaca, su veliz en la parte de atrás pues para el viaje. So, este está simplemente hermoso. Vamos a ver la parte de adentro. No sé si será el
y donde marcaba la hora, traía un reloj. So, okay, más. Este es un Chevrolet 1937. Un Ford Pickup 1937. Estos son todos Ford igualmente. Aquí este no dice el año, acá el guindo, el de atrás es 1928. Aquí tenemos otro, este es 1929 Ford. Traían sus detallitos. Esto se mira increíble, muy bien conservado, cromado. Es la parte de adentro. Y acá está otra línea igualmente, este no dice el año. Oh, aquí está enfrente, 1930. Este de acá, 1931. Este vendría siendo una coupé, nada más para dos personas, imagino. Solo para dos personas, a diferencia de los demás que son para cuatro. Este es nada más lo que ahora les llaman coupés. So, ahí está, está beautiful. Aquellos de atrás pues son para cuatro personas, y esto es lo que a mí me encanta, esto que cuando los hicieron, o sea, era pues con la idea de viaje. Eso representaba, un carro representaba viaje, y entonces ya les instalaban sus maletas atrás, y estas pues seguramente son de la misma época, lo cual es muy, muy bonito. A ver, aquí este por dentro. Todos son stick shift. So, y acá está algo que a mí me encantaría tener, tipo camioneta 1931, con su llanta extra. Se asemejan más como pues a las de una moto que a las que actualmente se usan, pero esta está muy muy bonita. Ford. Y algo que traen es pues ahí ya traen, no sé si se lo instalaron o ya lo traía, pero trae para las bebidas. Soy su espejo, retrovisor, pero es bien para las bebidas. Ford. Pues aquí está. Este está hermoso, el color. Igualmente, pues similar a los demás. Pues todos ellos son miembros de una asociación. Ahí está.
La asociación del modelo A de Ford. Este es un 1931-1929. Y acá tenemos, yo pienso que va a ser el más antiguo de todos. Este que viene siendo, este viene siendo el modelo T, 1923. Y me animo a decir que este es de los más antiguos, porque aquí trae su, creo que de aquí es de este, y aquí es de donde los dan para que arranque, les dan así un tipo de maniobro, le dan vuelta para que arranque. Yo pienso que este va a ser de los más antiguos que hay aquí en la exhibición y que puede haber. Este está muy muy abierto, tipo así como carruaje de caballos. Pienso que es ya la innovación del carruaje de estirado por caballos, que ya era pues automatizado aquí, porque está abierto. Y aquí están este, ya aquí los carros. Este es 1953. Muy limpio, muy clean. Este es un Hornet Special. Este es un 1935 del Chrysler. Estos vendrían siendo como los carros de lujo. Un Chrysler 1935. Y pues sí, ya con sus detalles muy bonitos aquí en lo que son las llantas. Sobre la parte de adentro, no, pues este de aquí trae totalmente cambiado a los demás. Este ya traía como más funciones aquí en el tablero, igualmente para 4 personas. Trae su maniobro para mover la luz, este faro está ahí. Este es una 1951, un Jaguar, un Jaguar. Oh, wow. Está una pintura del mismo carro. Oh, wow. Well, we've had a lot of cars. My husband, we're from Wisconsin, and my husband. Este carro traía sus propias herramientas aquí atrás. Algo que realmente ocupamos. Señora está diciendo que tienen muchos carros, está contando la historia. Y este ya es un tipo más de carro, más de del high end. Este no identifico qué modelo es. Ahorita todavía no. Pero se mira así más
este es un 1948 Lincoln Continental. Ya, este es más para más clase ejecutiva, más para servidores públicos, high end. Lincoln Navigator. I mean, not Navigator. Eso es actual. Lincoln Continental. Y, wow. El interior, pues sí. La diferencia entre en los carros siempre es, pues, el interior. Trae su radio. Este trae radio. Aquí de este lado está una Chevrolet. Es 1951. De estas, yo me encantaría tener una. El interior muy, muy conservado, con su radio. Esta es automática. Bueno, de hecho no precisamente automática, pero tenía los cambios arriba. No quiero decir que automática, porque estas tenían los cambios arriba. So, esta está super cool. Y la parte de atrás tiene madera. Sus detallitos que les ponían ahí. Logo de la Chevy. En los rines traía el logo. Este verde de aquí es un Buick. Igual ya esto ya es más como más ejecutivos. Sure. Is this your car? Yeah. Oh wow, it's wonderful. How long have you been with this car? How long have you been with this car? 13 years. Well, it's really beautiful. It's like all of my kids are much older. Yeah. Bueno, este es un 1953. Este es un Mercury. It's a Mercury. I love the color. Se me hace muy bonito el color de las placas negras con amarillo. Su interior es igualmente mismo color. Super nice. Está en excelentes condiciones la pintura. Aquí tenemos otro más, modelo A, Ford 1930. Este es Orange Blossom Ace, es el club de carros, de vintage carros. Vintage cars. Y este está super cool. Este es un Oldsmobile. Oldsmobile. Dice que es 1952. Es un Deluxe 88. El interior. Este le traen un estéreo, trae su radio original, pero abajo trae un estéreo. Oldsmobile. Wow. Y acá enseguida también este es un Oldsmobile negro.
Muy similar al otro, la única diferencia es esta como cachuchita. Igual es del mismo año, 1952. Oldsmobile Holiday. Similar al otro, muy similar. La única diferencia es pues esto, cachuchita que le llamo yo. Y pues este es el parking lot de aquí. Esto evento se está llevando aquí en Riverside. Esto es historia, la revolución de los carros. Con esto comenzó lo que hoy tenemos y lo que hoy disfrutamos. Esto ha sido la evolución. Y desde el carro que tenías que echar a andar dándole con una maniobra, vueltas para echarlo a andar, como aquel 1929, hasta lo que ya se consideraba pues como lujo, esto Oldsmobile Buick. Lo mejor de todo, la música.